Nosotros no podemos hacer nada por nadie si nosotros no nos arreglamos adentro. Vamos a declarar, pero porque ya no, nosotros tenemos adentro las cosas bien claras, en el nombre de Jesús. Y dice que los huesos se juntaron, hueso con hueso, ¿y qué pasó? Tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió, pero todavía no había espíritu. Yo sé que ya estamos en la hora, sí, ¿verdad? Ya casi. Todavía no había espíritu. Voy a pasar un poquito rápido, pero la semana que viene lo retomamos. Los huesos se juntan, pero necesitamos que venga vida de Dios. ¿Y qué vida de Dios? Propósito. Ya no es suficiente ser un club social. Porque si los huesos solamente se juntan, pero no hay espíritu, no hay ninguna diferencia con ningún club social que haya afuera. ¿Qué es lo que tenemos en montones de lugares? Lugares que se llaman congregaciones, pero es porque es un montón de gente que están juntas. Pero no hay espíritu de Dios. No hay espíritu de Dios. ¿Cómo sabemos que hay vida? Porque el propósito de Dios es uno en ese lugar. Estamos unánimes en el espíritu. Tenemos el mismo corazón, tenemos la misma visión. Gente de diferentes razas, gente de diferentes naciones, gente con diferentes idiomas, gente con diferentes culturas, pero tenemos la misma visión en el Señor. Queremos que su reino sea establecido. No es mi reino, no es mi cultura, es el reino de Dios. No es la norma venezolana, es la norma de Dios. ¿Qué es lo que queremos que sea establecido en la vida de la gente? Queremos que sea establecido el corazón de Dios, el propósito de Dios. Es más, hermano, ¿cuál es el propósito de Dios que yo quiero ver en sus vidas cumplido? No el mío, es el que Dios preparó para ustedes. Qué bendición es verlos caminar en su destino y en su llamado. Qué maravilloso es saber que cada uno de ustedes puede haber cumplido en Dios el propósito de Él para ustedes. Eso es lo que Dios quiere. Un buen padre natural siempre querrá ver a sus hijos, Dios mío, realizado en todo sentido. Yo no quiero llegar con Benjamín y Juan Marco a los 35 años en mi casa y metido, no, ¿qué tal? Dos viejos en mi casa, no. Entonces después nos hacemos cuatro viejos. Ay, no, no. No, yo quiero tener nietos y bisnietos y yo quiero tener que ser dueña de empresas a través de, los de ellos y que me paguen los próximos viajes misioneros. Hermano, pues claro, en el nombre de Jesús. Igual en las iglesias, en las congregaciones. Yo no necesito que todos ustedes estén metidos aquí toda la vida, pero tampoco se vayan de rebeldes antes de tiempo. Salgan a cumplir su destino, su propósito en Dios. Y eso es una gran bendición, pero no se vayan a hacer nada para que nadie los vea. Como aquí los muchachos dicen, ay, que ya tengo 18 años, entonces me voy a hacer nada a un cuarto oscuro. No. Estamos hablando de destino. Y los huesos se juntan, pero tiene que haber vida. Y tuvo que Ezequiel volver a profetizar. Ezequiel 30, en el verso 9, me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Cómo empezó aquella iglesia? Era puro hueso muerto. ¿Y cómo fue cambiando? Dijimos, tu perspectiva va a cambiar la realidad. Tienes la capacidad de ver como Dios. Hermanos, después de esta clase, yo espero que ustedes se unan a empezar a ver la obra de Dios, ahora sí, conjuntamente con nosotros. Cuando nosotros podemos decir, nosotros estamos creyendo por esto y por esto, y cuántos abajo están ahí incrédulos. Ay, que la pastora no sabe que Juanita ya que le sacó la vida. Y es que si ella supiera que Pedro no sé qué, y si supiera que la otra... ¿Qué me importa a mí saber eso? Yo necesito saber lo que Dios quiere. Yo no necesito saber el pormenor de pecado de nadie. Pero sí necesito saber el corazón de Dios. Y empiezo a decretar ese corazón de Dios. Ahora, el decreto no es hablar. ¿Tú crees que tú, vamos a llevarlo a lo natural, tú formas a tus hijos solamente dándole una lecture, como dicen los hijos míos,
Lecture time, dicen los míos. Lecture time, cuando le digo, se me sienta aquí. Los hijos no solamente se forman con lecture time. Si lo que yo hablo no está acompañado de lo que vivo, no sirve para nada. No sirve. No sirve, yo le puedo decir mil cosas, pero si no va acompañado de un estilo de vida, no va. Así es que el decreto profético no sirve de nada si nosotros no hacemos. Yo creo que Dios puede hacer grandes cosas en la iglesia de Cristo, en su iglesia. Y por eso hacemos todo lo que hacemos. Gastamos tiempo, estudiamos horas, gastamos recursos para que salga por las ondas algo que sirva, algo que valga la pena. Yo sí creo que vale la pena todo lo que estamos haciendo. Yo sí creo que vale la pena orar, yo sí creo que vale la pena ayunar, yo sí creo que vale la pena amar a la gente, yo sí creo que vale la pena invertir tiempo con la gente. Yo sí creo, lo creo, hermanos, porque lo creo que lo sigo haciendo. ¿Qué crees tú? Ya te diste por vencido. Ya te diste por vencido. ¿Qué crees tú de tu familia? Ya te diste por vencido. ¿Qué crees tú de tu comunidad? Ya te diste por vencido. No nos podemos dar por vencido. El domingo en la tarde, Luis junto con Juan Marco fueron a una iglesia donde les invitaron. Y me dijeron, ven, y no podía ir porque había una situación que resolver en Venezuela, en una iglesia a punto de dividirse, irreconciliable. Y tener que repetirle, como le decía yo a uno de los pastores, le decía, qué difícil es para una persona que no ama tratar de bajarse. Pero cuando tú amas la obra de Dios más que a ti mismo, humillarse no es un problema. No es un problema, porque perdiendo ganamos. Y en su momento, Dios nos devuelve. Es mucho más fácil en el momento bajarte y decir, está bien, grita tú solo, habla, yo lo voy a hacer, aunque parezca que tú estás perdiendo. Cuando eso ocurre, cuando tenemos la capacidad de bajarle al ego, cuando tenemos la capacidad de decirle, yo no lo sé más que todo el mundo, y vamos a suponer que yo sí lo sepa, poder decir, ok, en esta me voy a quedar quieto porque pues, para una pelea se necesita dos. Y me escribía el apóstol que estaba enfrente, después me escribió, me dijo, se mantuvo, fue cordial, y yo dije, gracias, Señor. Yo no le dije nada que no supiera, pero ¿cuántas veces nos tienen que recordar que necesitamos ser humildes? Que es que queremos saberlo todo. Queremos saberlo todo. Y gritamos demasiado. Sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron en pie como un ejército, grande en extremo. ¿Cuál es tu deseo con la iglesia del Señor? Con la obra de Dios. ¿Qué anhelas ver tú? Por ejemplo, en las asignaciones que se te dan, ¿cuál es la visión que tú tienes de esa asignación? ¿Es demasiado pequeña, demasiado insignificante? ¡Ay! ¿Qué diferencia se va a hacer con esto? ¿Qué diferencia puedo hacer yo en 10 personas? ¿O puedes ver que la porción que se te dio a ti es una porción importantísima? Que esa porción puede hacer una gran diferencia. Que se puede ser los 300 del ejército ese inmenso que tenía Gedeón y ganar toda una batalla. ¿Cuál es tu visión? Guerrea por la esperanza que se retarda. Ahora, eran un ejército, pero tenían un problema. Ellos dijeron, cuando se vieron, dijeron, ¿de qué sirve todo esto? Si mira lo que nos pasó. ¿Saben cuál es uno de los serios problemas cuando tú empiezas a restaurar a alguien? La vergüenza que siente de su pasado. La vergüenza que siente de su pasado. Yo como consejera te lo puedo decir. Es fácil echar los demonios fuera. Los,
demonios salen así. Es fácil en un sentido hacerle ver a la persona su pasado. Es fácil en un sentido llevarlas al futuro y decirle esto es lo que Dios tiene para ti. Pero tú sabes lo difícil que es hacerle ver a esa persona que ahora una de sus armas más poderosas es testificar con su experiencia. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de la gente está demasiado avergonzada de lo que vivió. Y yo no estoy diciendo que fueron cosas de las cuales estar orgulloso, pero déjame decirte, cuando tú entiendes, no es que Dios está orgulloso de lo que viviste, pero sí el hecho de que el Dios que nosotros tenemos es tan bueno que lo que vivimos lo puede transformar en una victoria impresionante, impactante. He querido hacer y quiero hacer un programa con personas que tengan VIH. Qué difícil es encontrar personas, y yo conozco, y les he ministrado, y conocen al amor de Dios, y aceptan el amor de Dios, y están viviendo para Dios, poder decir que tienen VIH. ¿Y saben por qué la mayoría de esa gente no quiere decirlo? Y yo lo entiendo, porque la mayoría de ustedes empezarían a dejarlo solo en una mesa, solo en una mesa. Triste. Wow, qué triste. Sí, pastora, puedo decir algo. El problema ahorita es que la iglesia anda en la carne. Y aún el Señor le dice en Efesios, despiértate, dice, tú que duermes. Aquí están despiertos, aquí están dormidos. Allí estaban ya en hueso, estaban peor. Quiere decir, cuando dice despiértate, aquí dice, renuncia a tu carne, renuncia a las envidias, renuncia a la inmundicia, avaricia, renuncia a los celos, renuncia a reírte de tus hermanos, renuncia a toda tu carnalidad, dice el Señor, para que la luz de Cristo brille en ti. Y eso es lo que está pasando ahorita en la iglesia. La iglesia está dormida y lo peor, en la carne y no anda en el Espíritu como Cristo le está diciendo. Pero estoy diciendo, por ejemplo, ¿qué haríamos nosotros si sabemos que una persona tiene VIH y es miembro de nuestra iglesia? ¿Le seguiría abrazando usted y besando? Unos cuantos, ¿no? Yo sé. Unos cuantos no lo harían. Hermanos, yo vengo de iglesias poderosas en Dios. Pero yo recuerdo que las hermanitas que no tenían esposo, las que tenían esposo, agarraban bien a sus esposos cuando se acercaba a la hermanita que no tenía. Yo vengo de ahí, yo sé. Y si ven eso como un cáncer, ¿ustedes no creen que ven peor que si tiene el SIDA? Porque ven a esas pobres hermanas solas. No estoy diciendo pobres, por favor, a las que estén solas en el mal sentido, tómenlo bien. O sea, las ven como que de repente son un problema en la iglesia. Estoy hablando en serio, por darles una de las situaciones que vivimos. Hermano, yo tengo toda la vida en la iglesia. Quiero terminar. Les estoy dando hoy la condición de la iglesia presente, no los estoy dejando sin esperanza porque apenas estamos viendo. Hemos visto bastante a donde Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Pero sin un diagnóstico de donde estamos, nosotros no vamos a ser efectivos. La clase que viene, que vamos a ver el candelabro, vamos a ver cómo Dios se mueve a pesar de. Amén. Para que usted no crea que, ay Dios mío, qué terrible, ¿no? Pero es que necesitamos equilibrio y he hablado bastante de lo que Dios quiere hacer. Ellos dijeron, verso 11, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Es la vergüenza del pasado. Pero necesitamos recordar, hermanos, y seguir recordándole a la iglesia, que cuando el Señor viene a nuestras vidas, dice que toma el pecado en el cual estuvimos, no en el que estamos, que estuvimos, y lo echa a lo profundo del mar. Eso no es una licencia para seguir pecando, porque esa es la misma enseñanza que se está tomando con la enseñanza de supergracia. Y entonces dicen, ve, tú puedes seguir pecando y haciendo como quieres porque al fin y al cabo Dios siempre te perdona. No, eso lo que dice es, como le dijo el Señor a aquellos fariseos cuando trajeron a la prostituta. ¿Y qué le dijo el Señor? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y la enseñanza de todo eso, ¿cuál fue? A quien más se le perdona, ¿qué pasa? Más ama. Al que más se le perdona, más ama. La gente que piensa que no tiene mucho de qué arrepentirse,
a ser orgulloso espiritual. Pero los que sabemos que, mira, si no fuera por la gracia del Señor, si ustedes me ven por el huequito, ¿verdad? Que solo por la gracia de Dios, yo no tengo, yo vengo de un hogar cristiano, pero vengo de un hogar cristiano que se destruyó. Vengo de dos padres cristianos que se divorciaron. O sea que yo tengo, vamos a decir, mis derrotas aquí. Una madre divorciada que tuvo que luchar para estar en el ministerio porque era una plaga, porque a los divorciados no se les acepta en la iglesia. Hermano, estoy hablando hace 50 años atrás, que era terrible. Todavía es terrible. Todavía es terrible. Pero estoy diciendo, cuando tú entiendes que al que más se le perdona, más amas, tú puedes con facilidad entonces decir, mira lo que Dios hizo en mi vida. Y no es que te enorgulleces de lo que fuiste, te enorgulleces de lo que Dios hizo. Entiende lo que estoy diciendo. Y enfatizas la obra de Cristo en tu vida. Enfatizas la obra de Cristo en la vida de la persona. Y puedes ver al Señor en eso. Amén. Ya llegó la hora, quiero decir esto. La realidad de la iglesia, a mí personalmente me produce mucho llanto. Siempre que entro a orar, a interceder, que es mi tiempo de orar por la iglesia, yo lloro muchísimo. Te digo, ay, que la pastora me lloró así. Pero es doloroso ver que la iglesia, por quien Cristo murió, está en la condición que esté. Pero qué maravilloso, siempre salgo de ahí sabiendo que para un tiempo como este Dios me levantó, que Dios me ha dado la capacidad de decretar, de creer, de interceder, de formar a otros para que se levanten como un ejército, para que aprendan a amar, para que aprendan a respetar, para que aprendan a levantar a otros, para que aprendan a hacer la obra del ministerio con excelencia. Esa es mi parte. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu parte en el cuerpo? Cada uno tiene una parte que necesita ir juntando para que el cuerpo de Jesucristo llegue al final de lo que vamos a ver la semana que viene. Un ejército que se levanta, pero con la autoridad de Dios, que por donde pasa va dejando la estela y la gloria de Dios permaneciendo. Porque no vamos a permitir que Satanás destruya aquello por lo cual el Señor murió. Amén. Amamos la iglesia de tal manera que venga lo que venga y pase lo que pase, nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Amén.